Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a reciclar estas botellas plásticas que tenemos en casa y que seguramente casi siempre las tiramos a la basura. Vamos a hacer unas hermosas rosas. Lo primero que tenemos que hacer es cortar estas botellas. Yo uso todo, completamente toda la botella. Solo esta partecita de aquí que no la uso, pero lo demás, el resto uso todo. Pero para mostrarles a ustedes la voy a cortar por aquí. Vamos a cortar esta botella para luego poder con unos moldecitos marcar sobre esta botella los pétalos para hacer una hermosa rosa. Así. Esta parte de aquí también la uso. También la uso para hacer estas flores, para hacer las hojas, para cualquier cosita. Yo no tiro absolutamente nada de la botella. Una vez así también le voy a sacar esta parte de aquí. Tiene como un poquito de agua todavía dentro porque recién la enjuagué. Pero ya la voy a secar así. Una vez que ya desmantelamos nuestra botella plástica de esta forma como están viendo, a ver, voy a cortar un pedacito para que me sea más práctico para mostrarles. Una vez que tenemos la botella así, vamos a agarrar un moldecito. Estos yo ya los estuve usando, por eso están todos marcados con fibra indeleble. Yo voy a agarrar una fibra indeleble y voy a empezar a marcar todos los pétalos que voy a utilizar. Ustedes, dependiendo el tamaño que quieran su rosa, van a ir haciendo la cantidad de pétalos que creen que son necesarios para la rosa que ustedes quieran hacer, del tamaño que ustedes quieran hacer. Yo no me preocupo por esta fibra porque luego la voy a limpiar muy bien. Les voy a mostrar cómo yo la hago. Es súper facilito esto. Vamos traspasando así este moldecito. Si ustedes no tienen fibra indeleble, pueden pasar con alguna otra fibra que ustedes tengan. Yo marco casi siempre con esta. Me mancha mucho también las manos. Así. Simplemente vamos a cortar estas formitas que hicimos. Las vamos a cortar súper bien. Así. Les voy a mostrar con otra. Así. Una vez que tenemos así, les voy a mostrar. Si les queda manchado con la fibra, si les queda así, a ver si puedo poner sobre mi mano, manchadito con la fibra, yo no me preocupo porque utilizo simplemente un pedacito de algodón y un pedacito de un poquito de alcohol. Voy a mojar así. Y es muy fácil quitar con alcohol esta fibra con la que hemos marcado. Así, de esta forma. Y quedan súper limpitas nuestras formitas de los pétalos que hemos cortado. Así, de esta forma, vamos a limpiar súper bien para que nos quede súper limpito cada pétalo. Una vez que tenemos cortados todos los pétalos así como están aquí, también vamos a cortar las formas de las hojitas. También vamos a cortar hojitas y vamos a cortar para cada rosa uno de estas formitas. Yo les voy a recortar las hojitas, voy a recortar esta formita y se las voy a mostrar. Una vez que ya cortamos todos los pétalos así como están aquí, yo les voy a mostrar la pintura que yo utilizo para pintar tanto los pétalos como las hojas y todas las partes de estas botellas plásticas. Yo le compro unas tintas, son unas tintas al alcohol a una chica por Facebook. Son unas tintas muy buenas. Yo ya las estoy probando en muchísimos trabajos. Son como unas lacas vitrales. Yo les voy a dejar aquí abajo el enlace para que ustedes puedan entrar al Facebook de esta chica, que la puedan localizar si quieren comprar estas tintas. Vienen 12 colores muy lindos y rinde muchísimo.
Yo uso estas tintas, ustedes si tienen lacas vitrales pueden usar, o también pueden pintarlas con esmaltes de uña, pero no creo que el resultado sea el mismo. Yo voy a agarrar estas tintas y voy a empezar. El único problema que tienen estas tintas es que mancha muchísimo las manos. Deben usar guantes, no como yo, porque después les queda todo, toda la mano manchadita. Así que deben usar guantes. Les aconsejo que usen guantes para no mancharse. Una vez así, por esta parte de aquí voy a pintar con esta laca. Es solo una gotita que yo toco y voy pasando. Fíjense lo rendidor que es esto. Como les dije, es una laca muy linda. Yo se las compré hace poquito y las estoy probando. Así, de esta forma vamos a dejar secar, vamos a pintar todos los pétalos y los vamos a dejar secar. Yo lo voy a pintar de un solo lado, no voy a pintar de los dos lados, así, porque estas lacas le dan después, o estas pinturas al alcohol le dan después una transparencia como si fuese vidrio, como que si quedan, son como que si fuesen de este color, porque quedan como traslúcidas, así. Así vamos a pintar todos los pétalos que vamos a usar y vamos a dejar secar. E igual seca rapidísimo, 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 porque son al alcohol. Les voy a mostrar, voy a agarrar otro pincelito y les voy a mostrar cómo voy a pintar las hojitas también. Así pintamos todos los pétalos y dejamos secar. Ahora vamos a agarrar el color verde y vamos a pintar las hojitas. Si se fijan, se mancha, por eso les digo que deben usar guantes, deben usar siempre guantes. Vamos a agarrar lo que es las hojitas y las vamos a pintar con este color en verde. Ya van a ver que al secar queda traslúcido, queda como si fuese vidrio, así. Así pintamos también todas las hojitas y dejamos secar. Y también esta partecita que hicimos, que es como una estrellita, que es lo que va a llevar la rosa también. Sí. No me preocupo mucho por las pinceladitas que le doy, porque es como que se nivela solito, esta pintura se va nivelando. Así. Y dejamos secar todas las piezas para poder continuar. Voy a cerrar. Espero que se sequen y armamos la rosa. Una vez que ya tenemos seco todos los pétalos, que ya están todos sequitos los pétalos que pintamos, les voy a mostrar cómo yo continúo con estos, con estas rosas. A ver si puedo poner la caja de este lado para que se pueda ver mejor. Así. Una vez que tenemos así los pétalos, vamos a agarrar un pétalo, les voy a mostrar. Del lado que pintamos queda como opaco, queda más opaco, y del otro lado le queda el brillo. No sé si logran ver, le queda el brillo. Y de un lado siempre queda más opaco, que es el lado donde le ponemos, es opaco. El otro queda con el brillo como vidrio, pero quedan traslúcidas. Una vez que tenemos así, yo voy a prender una velita. Voy a prender una velita, así como están viendo aquí, que prendí una velita. No sé si se logra ver la llama. Y voy a quemar los bordecitos muy suavecito, así, muy suavecito voy a pasar, para ir sacándole todo ese filo que le queda y para que quede como más redondeadita, así. Recuerden que también pueden pintar con esmalte de uña perfectamente. Una vez que tenemos así el primer pétalo, que ya lo quemé todos los bordecitos aquí, yo lo que voy a hacer es calentarla un poquitito para darle una formita. La voy a ir calentando y voy a ir con mis dedos presionando para no quemarme. Así.
y voy a ir metiendo esta partecita para adentro. Así voy a calentar un poquitito, bastante alejado de la vela. No lo tengo muy muy cerquita de la vela. Con mis dedos voy a presionar así. Quiero que una partecita me quede así. Una vez que tengo así, necesito un alambrecito, que es lo que va a ser el tallo de esta rosa. Con este mismo alambrecito lo voy a calentar. Voy a calentar en la vela y le voy a hacer un agujerito a esta primer parte que tenemos aquí. Le voy a hacer un agujerito por donde quiero que pase este alambrecito, así. Miren qué fácil que es. Vamos quemando, vamos pasando el alambrecito. Así, ya pasé el alambrecito. Ahora lo que debo hacer es doblar este alambre. Así, vamos a doblar este alambrecito para abajo. De esta forma. Este debe quedar súper sujeto aquí. Y ahora sí vamos a empezar a armar todos los otros pétalos. Este es un trabajito súper fácil, no es difícil para nada. Esta es la primer partecita. Ahora vamos a volver a agarrar nuestra vela. Y en la parte que queda opaca, donde yo puse la pintura, no del otro lado, sino en la parte que está opaca, vamos a agarrar y vamos a pasar un poquito la vela para darle así muy poquitito de formita a estos pétalos, de esta forma como ustedes están viendo. Así, con mis dedos y con la vela, voy a ir dando forma a estos hermosos pétalos. La parte de aquí voy a calentar un poquito y rápido lo voy a hacer así. Caliento un poquito y rápido lo levanto un poquito, porque es como donde yo tengo que pegar. Y así tienen que ir quedando nuestros pétalos, con esta forma. Les voy a mostrar con otro. Agarro el pétalo, todos los bordecitos primero, así. Luego le doy un poquito de calor, un poquito de calor, y voy moldeando calor y voy moldeando para que vaya tomando su forma, así. La parte de aquí también, un poquito de calor y voy moldeando. Tienen que tener mucho cuidado de no quemarse, bastante alejadito, no hace falta que esté muy cerquita de la vela. Y así vamos a ir armando. Fíjense que acá queda como un pocito. Una vez que tenemos todos los pétalos ya con sus formitas, también las hojitas con sus formitas, así como están viendo aquí, la partecita esa que va atrás de la rosa. Una vez que tenemos todas las partes, vamos a empezar a pegar. Pueden usar un pegamento como este, que es de dos componentes, transparente. Es un pegamento de dos componentes, es transparente. Pueden usar la gotita en gel, la que viene en gel, que es súper rápida. O pueden usar también la otra gotita. Cualquiera de estos pegamentos pueden usar. Yo también a veces suelo usar el Uhu, que es muy bueno. Una vez así, vamos a empezar a buscar qué pétalo va a coincidir, qué pétalo va a quedar bien en cada lugar, y vamos a empezar a ponerle este pegamento. Una vez que la tenemos así, que ya se pegó el primer pétalo, vamos a poner otra vez pegamento aquí de este lado, así. Esto es lo que más tiempo nos lleva, porque tenemos que esperar que se seque entre pétalo y pétalo para seguir pegando los otros. Una vez así, vamos a poner el pegamento y vamos a ponerle otro pétalo aquí arriba, así. Y también vamos a dejar secar. De esta forma vamos a ir pegando todos los pétalos. Una vez que se pega, una vez que pegamos este, vamos a pegar otro aquí
Y también vamos a pegar otro de este lado para ir armando esta hermosa rosa. Tengo que sostener un ratitito, esto, como les digo, es lo que más tiempo lleva, es pegar los pétalos, porque debemos estar sosteniendo unos minutitos, tampoco es mucho, son unos minutitos. Una vez que ya la tenemos así, que ya le pegamos muchos pétalos, yo, a mí me quedan pétalos aquí que le puedo seguir agregando, por ejemplo, uno más aquí, otro más aquí, eso ustedes van viendo el tamaño que usted, otro aquí, ustedes van viendo el tamaño que ustedes quieren hacer sus rosas. Yo ya para terminarla la voy a dejar solamente así, pero se le podría poner otros pétalos más, ahí por ejemplo uno más, y también se podría poner otro más por aquí, así. Miren qué belleza, qué linda rosa. Pero una vez que la tenemos así, vamos a ponerle esta partecita que hicimos, que yo ya le hice un agujerito también aquí. Lo vamos a calzar a este por aquí. Y también le vamos a poner un poquitito de pegamento. Le voy a poner un poquito de pegamento porque quiero que se pegue contra esta parte de aquí de la rosa. Así que voy a usar un poquito de pegamento. Primero voy a hacer un poquito más grande el agujerito. Como ven, aquí está la manito de Indiana, que ya está pasando las cosas. Una vez que le pegamos esta partecita aquí, que le pusimos esta partecita verde aquí que lleva la rosa, vamos a empezar a forrar este tallo de aquí. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Simplemente voy a usar papel crepé. Si ustedes tienen la cinta engomada, que es para flores, la color verde, pueden usar esa. Yo voy a usar papel crepé, corté un pedacito, una tirita, y le voy a pegar solamente esto para hacer el tallo. Voy a poner un poquitito de cola aquí, un poquitito aquí en el alambrecito, así, para poder envolver este papel crepe. Al llegar más o menos aquí, le voy a poner una hojita. Voy a acomodarle una hojita y con el mismo papel voy a envolver varias veces. Y así, de esta forma, va a quedar mi rosa con botellas plásticas terminada. Ustedes la pueden hacer de cualquier color, del color que ustedes quieran. La pueden hacer roja, amarilla, naranja, el color que ustedes quieran. Pueden pintar esta rosa, estas botellas, para hacer estas rosas. Miren qué belleza. Con botellas que seguramente van a la basura. Como les digo siempre, espero les haya gustado mi video. Me ayuden a compartirlo, se suscriban a mi canal. Les dejo un súper beso para todos, un súper abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!